La semana que viene, el día 3 de mayo, tendremos una nueva colaboración de Star Wars con Fortnite y al parecer será un gran evento, en el cual podrían llegar varios personajes de Star Wars y esto ha sido porque se ha filtrado una posible imagen promocional que hay que coger con pinzas, porque podría ser falsa, en la cual podemos ver los personajes de Star Wars en versión Lego, porque esto sería del modo de Lego, y tendríamos a Chewbacca, a Lando Calrissian, a C-3PO, el Death Trooper y el Soldado Rebelde. Y esto hay que añadirle una skin más que se había confirmado hace un tiempo, y era la skin de Leia Organa Rebelde, que sería un nuevo estilo para Leia. También se ha dicho que la canción de la cantina llegaría también al juego, no sé si mediante tienda o mediante Fortnite Festival, porque esta colaboración abarcará los tres modos de juego, tanto Battle Royale, Lego o como Fortnite Festival. También se ha dicho que la vuelta de los sables láser, evidentemente, y no solo para el Battle Royale, sino si nos fijamos en la imagen promocional, podemos ver que las espadas láser podrían llegar al modo de Lego, que la verdad es que estaría increíble. También se ha dicho que en Rocket League habrá una colaboración con un lote llamado el lote de Beskar. No sé si los coches o las calcomanías llegarían a estar también disponibles en Fortnite. Así que nada, espero que os haya gustado. Escribid en comentarios qué os parece que llegue todo esto a Fortnite. Y nada más, adiós.